Vivimos viniendo a la iglesia esperando, Señor, bendíceme con un trabajo mejor. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Ya somos bendecidos. Respirar es una bendición, que el corazón lata es una bendición. Hermanos, teníamos esta semana en motivos de oración. Una hermana tenía a su mamá mala, estuvimos orando. Otro hermano, que chileno, estaba pensando en viajar también porque su mamá no anda bien. Tenemos a la hermana, a la mamá de Carlos y Ruth, mala también. ¿Crees que la vida no es una bendición? ¿Crees que una madre sana no es una bendición? ¿Crees que tú tener los pulmones bien no es una bendición? ¿Crees que tu corazón lata no es una bendición? Solo es una bendición cuando estás deseando que alguien le cure los pulmones, le cure el corazón, le cure las arterias. Y empiezas a pensar que eso realmente es un regalo de Dios. Estar vivo, estar sano, poder comer, poder beber, poder ir al trabajo. Nos quejamos de todo. Esta vida nos está haciendo, y esta cultura, personas que viven de queja en queja. Nunca es suficiente. Nunca consideramos nuestra vida una bendición. Los hijos, malos. El matrimonio, mal. La comida, poca. El trabajo, poco sueldo. Come, bebe y disfruta las cosas que Dios te da. Porque cuando tú no disfrutas las cosas que Dios te da, pecas contra Dios. Desprecias sus regalos. Desprecias sus dones. Señor, este regalo es poco. ¿Sabes ese niño pequeño que en una familia quizá no muy acomodada el papá le regala lo que puede y el niño abre el regalo? Pues a mi compañero del cole le han regalado un iPhone y te lo deja ahí en la mesa y con desprecio. Nosotros somos esos niños a veces. No porque mi vecino cobra 5,000. No porque él, mira, puede viajar mucho más. Nosotros cogemos los regalos de Dios y muchas veces, no, yo quería otro regalo. Yo quería un regalo más caro. Yo quería un regalo mejor. Esa no es la actitud que debemos tener frente a la vida. Porque va a llegar un día que ya no hay más regalo que abrir. Va a llegar un día que ya no te despiertas. Va a llegar un día que llega una enfermedad y no puedes ni trabajar. Y empieza a arrastrarte a los hospitales, a vivir con una paga, a tener fuerza mínima, a no poder andar. Un día llega un accidente y empiezas a andar en silla de ruedas. La vida es un regalo de Dios. No damos gracias por los ojos porque vemos cada día. Véndatelos un día. No te digo que desees que el Señor te quite la vista, pero nosotros conocemos personas que no ven. Véndatelos un día y vive la vida con los ojos vendados y vas a ver la dicha de poder ver, de poder evitar un tropiezo sin necesidad de ayuda, de poder andar rápido sin tener miedo de tropezarte o sin tener que ayudarte con un bastón o alguien que te guíe, de poder andar por tu cuenta y además contemplar la belleza del paisaje, del sol. Véndate los ojos un día para dar gracias porque ves, para dar gracias porque andas. Para dar gracias porque no necesitas a una persona que te dé un baño. Para dar gracias porque no necesitas a una persona que cuando haces tus necesidades te asee. Porque puede ser que muchos lleguemos a ese estado en la vida. Al estado de ser otra vez dependientes como cuando éramos bebés. Hoy tenemos fuerza, vitalidad. Y muchas veces la dejamos en el sofá, en una esquina, con las piernas para arriba, desperdiciando la bendición de estar vivos, desperdiciando la bendición de estar sanos. Y cuando llegue el momento en que no podamos andar, que seamos como cuando mi abuela estaba al final, que solo decía, abuela, vamos al paseo. No, hijo, no. Abuela, vamos a la calle un rato. Y ya el cuerpo no tenga fuerza ni de dar un paso, ni de querer bajar unas escaleras y decir, déjame aquí, apagarme poquito a poco. Y recordemos que hoy teníamos la dicha de poder comer, beber y gozarnos de todo el trabajo que hacemos debajo del sol, porque es un don de Dios.